Bueno, Ilia Topuria nos ha dejado sin el último campeón histórico Alexander Volkanovski y ya no nos quedan campeones históricos activos ahora mismo dentro de la UFC. Se acabó. Recuerden que hace unos videos habíamos hablado del dato importante de que ningún campeón de 35 o más años había podido sostener el título dentro de las divisiones pequeñas. De 170 hacia abajo, nadie había podido sostener el título después de los 35 años, pues esta maldición se mantiene también con Volkanovski. El único que había salido victorioso había sido Tyron Woodley, que después prácticamente quedó como trapo dentro de la UFC. Así que de Tyron no voy a hablar ahora en este momento, porque sí la pasó bastante, bastante mal después de perder el cinturón. Bien. Campeones históricos que han perdido el cinturón en los últimos tiempos, teniendo en cuenta que Ilia Topuria le ha sacado el cinturón a Alexander Volkanovski. Primero, Khabib, y es el primero que voy a mencionar precisamente porque Khabib se eliminó él mismo y además eliminó a otro campeón histórico. Khabib prácticamente eliminó un 2 en 1 o algo así, sacando a Conor McGregor de la ecuación. Khabib es el tipo que deja a Conor McGregor completamente fuera de juego cuando era un campeón que, bueno, tenía muchísimo reconocimiento. De hecho, la figura más grande dentro de la historia de este deporte en términos mediáticos es Conor McGregor. Khabib lo dejó fuera. Después, siendo un campeón muy dominante y mucha gente pensando que podría llegar a ser, porque estaba invicto con 29-0, el mejor campeón de la historia, decide retirarse. Esto es fácilmente entendible porque su padre muere y la madre le hace hacer esta promesa. Por tanto, y además, no voy a profundizar acá, pero un campeón histórico menos en sus propias manos. Evidentemente fue en sus propias manos. Luego vino el patadón, el sorpresón aquel de Leon Edwards a Kamaru Usman, cuando todos pensábamos que Kamaru iba a ser un campeón que todavía le quedaba mucho por delante, que le quedaba mucho recorrido. Pues llega Leon Edwards en ese quinto asalto, después de que Kamaru Usman estuviera repartiéndole 5 asaltos, una clase, una lección, pues llega, saca ese patadón y elimina a Kamaru Usman como campeón histórico. Se hace la revancha y de todos modos Leon Edwards vuelve a dejar a Kamaru Usman fuera, que termina también perdiendo con Khamzat Chimaev para así obtener 3 derrotas consecutivas dentro de la UFC. Un hombre que era, o que es todavía a día de hoy, histórico dentro de la UFC. Ya no lo tenemos más como campeón histórico. También tenemos el batacazo de Sean Strickland a Israel Adesanya, algo prácticamente inesperado. Creo que con Pereira, sin muchos nos esperábamos que Pereira le pudiera ganar, pero no así Sean Strickland. Y se está viendo que los campeones históricos se van haciendo añejos, que también cumplen años y al final pues el tiempo le pasa factura a todo el mundo. Así quedó fuera también un campeón histórico con 6 defensas por el título, como lo era Israel Adesanya, un campeón histórico que incluso intentó buscar la gloria en las 205 libras para obtener ese doble cinturón contra Jan Blachowicz y no lo pudo conseguir. Pues Israel Adesanya, uno de los mejores en la historia de las 185 libras, probablemente el mejor después de Anderson Silva en las 185 libras, pues también se le es arrebatado el título, en este caso por Sean Strickland. Luego tenemos el caso de Francis Ngannou, que prácticamente es lo mismo que Khabib. Francis Ngannou decidió quitarse él mismo, pero en realidad yo creo que el campeón histórico que había perdido ahí, que probablemente es el campeón histórico que perdió hace más tiempo, fue Miocic. Miocic le hace una primera pelea espectacular, lo domina por completo a Francis Ngannou con esa lucha, lo derriba con un striking muy bueno y muy pulido, lo domina por completo a Francis Ngannou. Francis Ngannou regresa y es verdad que le quita de una manera magistral ese título a Miocic, pero Miocic para mí es el mejor peso pesado de la historia dentro de la UFC. Es el tipo que más ha defendido el cinturón de los pesos pesados, por tanto y además hay que dárselo, es el mejor de la historia dentro de los pesos pesados. Y Miocic ya lo había eliminado, es verdad, Francis Ngannou, y luego Francis Ngannou se elimina él mismo. O sea, prácticamente perdemos 2 históricos ahí en uno. Así fue como sucedió esto y ya también hace muchísimo tiempo. Estos son otros históricos que están fuera.
ahora mismo el campeón de los pesos pesados. Es verdad que es un histórico, pero no en los pesos pesados. Es un histórico en las 205 libras. Y las 205 libras, por cierto, desde que se fue su campeón histórico, que es John Jones, pues nunca más ha tenido un campeón estable. Vamos a ver ahora qué pasa entre Yamaha Kyo y Alex Pereira, pero nunca más ha tenido un campeón estable. Y por último, Sean O'Malley eliminando a Sterling. La verdad, me costó mucho poner a Sterling como un campeón histórico, pero fue un buen peleador dentro de su división de las 135 libras. Le ganó a peleadores muy buenos como por ejemplo Henry Cejudo, entre otros tantos más. Al final, él pudo sostener el cinturón durante un tiempo importante. Así que no sé si histórico, no sé si llamarle histórico. Ustedes saben que yo tengo mi relación de amor-odio con Sterling por todo el tema de Peter Yang. Pero aún así nadie se esperaba lo que sucedió con Sean O'Malley. Eso que le hizo Sean O'Malley a Aljamain Sterling, pues era algo que no nos esperaba. Y por último, es evidente, Ilia Topuria eliminando a Volkanovski. Se acabó el mundo, se acabó el mundo. Nos quedamos sin campeones históricos ahora mismo. Un caos completamente espectacular. Y hay que ver cuántos de estos campeones históricos han decidido retirarse a tiempo, porque prácticamente ninguno. Solamente John Jones, que ya ha anunciado su retiro de todos estos campeones históricos, es el que está diciendo que se quiere retirar ganando. Khabib también lo pudo hacer así. Khabib también pudo irse por la puerta grande, si se quiere, pero por una promesa. Pero si miramos a Usman, por ejemplo, 3 derrotas consecutivas, Israel Adesanya en los últimos tiempos pasándolo un poco mal, Stipe Miocic, que lo pasaron por arriba, Francis Ngannou lo pasó por arriba, y luego Francis Ngannou se va al boxeo, cambia por completo. Francis es otro de los que hasta cierto punto salió por esa puerta grande. Conor McGregor siendo destruido por Dustin Poirier 2 veces, pues bueno, Sterling siendo nocado por Sean O'Malley. La mayoría de ellos no ha salido por la puerta grande. Muchos de ellos no han salido por la puerta grande, ni se hable de Volkanovski. Vamos a ver cuál es su decisión ahora mismo. Él está pidiendo la revancha. Dana White dijo, ya veremos. Le hablaron, inclusive Colmenero le preguntó a Dana White en conferencia de prensa. Dana, llenaremos el Bernabéu, utilizamos el Bernabéu. Dana estuvo preguntándole ahí y dijo, me agrada la idea. Vamos a ver si esto se hace realidad. Pero la verdad es que ahora mismo Ilia Topuria elimina al último campeón histórico. Se acabó. Nueva era por completo dentro de la UFC. Un campeón que llevaba más de 1500 días siendo campeón. Muchísimos de ustedes quizás empezaron a ver las MMA con Volkanovski siendo campeón de esta división y ya no está más. Era el último. La vieja guardia se acabó, gente. Ilia Topuria ha destronado al último rey de la vieja guardia. Y bueno, es lo que pasa. Los años pasan para todo. Para mí es el fin prácticamente de una era y el comienzo, ¿por qué no?, de nuevos reinados. Eso sí lo tengo en cuenta. Y no tiene por qué ser peor, ojo. Es que lo estoy diciendo aquí como si el mundo se fuera a acabar o como si estuviera triste. No lo estoy. Pero sí es verdad que peleadores que para mí fueron hasta cierto punto insignias, ahora mismo ya no están más. Es increíble cómo pasa el tiempo. Así que nada, quería hacer este video casi nostálgico, si se quiere, para los de la vieja guardia. Aquí se los dejo. Como siempre, ustedes me han dicho por abajo lo que piensan y nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.